Así es, estamos invitando a toda la población para una actividad, una jornada médica que se va a llevar a cabo el día de mañana en la comunidad de Tamitate, con la finalidad pues de llevar consultas médicas gratuitas a esa comunidad. También invitamos a la población, si nos gustan hacer alguna donación, ya sea de medicamentos no caducados, zapatos, ropa, juguetes, dulce, piñatas. ¿Por qué? Porque aparte de hacer una jornada médica, vamos a llevar diversión y un poquito de juegos hacia los niños también, ya que pues las consultas o la jornada médica va dirigido más a los padres de familia, ya sea personas con diabetes, personas con hipertensión, que a veces lamentablemente no tienen el recurso para poder comprar su medicamento o no tienen el recurso para ir al doctor y darles un diagnóstico certero de si padecen de hipertensión, si padecen del azúcar o algún otro tipo de enfermedad. No, nosotros lo hacemos de manera, de manera de institución de la Cruz Roja. Como saben, pues nosotros tenemos igual principios, omitimos meter parte de política y todo por el estilo, para que no se vea muy reflejado o no se refleje esa parte. Entonces, todas las personas que nos apoyan, todos son voluntarias. Por ahí se les comunicó a algunos doctores, al parecer, los cuales nos van a apoyar de manera voluntaria. Entonces, esperamos tener una buena, buena respuesta de la población de la comunidad de Tametate. Y al igual, como les comento, les seguimos invitando a toda la población, si nos gustan donar, ya sea medicamentos no caducados, ropa, zapatos, dulces, piñatas, juguetes, lo que nos guste donar. Estamos al pendientes, pueden marcar directamente a la Cruz Roja o ir a la Cruz Roja a dejarlo, o si pueden marcar adelante y nosotros vamos a su domicilio por las cosas que nos gusten donar.